¿Qué tal? Espero que estéis todos y todas bien. Yo soy Marina y estamos en el canal de los bordados de Marina. Y hoy os traigo un montón, un montón, un montón de kits, como habéis podido ver en la foto de portada del vídeo. Deciros que todos estos kits son de la tienda fansell.com. Y como siempre, os dejaré todos los enlaces, tanto el directo de la tienda para que le echéis un vistacito a la tienda porque tiene un montón de cosas, como los enlaces directos a cada uno de los kits, por si os interesa alguno, pues nada más que pinchéis en ese kit y os lleva directamente a él, siempre y cuando estén en stock, porque cuando no están en stock es que no me deja poner el enlace. Bueno. Hoy os traigo, como habéis visto, son todo kit de Joy Sunday, menos uno que es de estos de marca desconocida, en impreso, no es punto contado, bueno, todos son en impreso, y este que os digo que no es de marca conocida, bueno, lo he cogido porque sé que queda muy, 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 muy bonito. Y queda, pues bueno, pues casi que como en la foto queda con una definición muy bonita. Y bueno, pues por eso lo he cogido. Mirad, ya que os estoy hablando de él, es por el que vamos a empezar. Es este kit. Yo ya os he enseñado uno así, estilo vidriera. Vamos a sacar la foto de aquí. A ver, mirad. Yo ya os he enseñado uno de estos así a estilo vidriera. En este caso es la Cenicienta y en el caso anterior el que yo os enseñé es el de Alicia. Y es que quedan así, bueno, pues eso, veis que tiene así como los trocitos de cristal de colores, la separación de cada uno de los trocitos, ¿veis? Mira, mirar aquí las rayitas negras, es que ese es el efecto que hace de vidriera. Y la verdad que quedan súper bonitos. Y bueno, sé que de estos hay varios. Y bueno, son así todos de Disney. También está Mickey, está Minnie, está. Creo que he visto hasta Toy Story. Bueno, he visto un montón. Y de los clásicos de Disney también hay varios. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos trae este clip. Mirad, lo primero que os voy a enseñar va a ser el gráfico que en esta ocasión, como tiene bloques de color bastante grandes, es decir, no, sí, bueno, bloques de color. Lo que quiero decir es que como no hay confeti, porque aquí no hay confeti, pues el gráfico, aunque está pequeño, se ve muy bien. O sea, esto lo vamos a necesitar simplemente para consultar cuando tengamos alguna pequeña duda, porque vaya a ver que en la tela impresa, bueno, pues se ve muchísimo mejor en la tela que en el gráfico. Además, yo ya que le estoy echando un vistacito a la tela, porque la tengo aquí al lado, esto no vamos a necesitarlo. Pero bueno, mirar, aquí nos pone, esta es la leyenda. Al ser en 11 count, a tres se borda todo a tres hebras y todo es cruz completa. Y trae un total de 26 colores. ¿Veis? Ahí. Y bueno, pues este es el gráfico. Y vamos a ver la tela. Mirad. No sé si cogerá todo en la cámara. Mirad. ¿Veis qué bien se ve? Es que se ve súper bien. No hace falta, vamos, no hace falta consultar el gráfico porque es que se ve perfectamente. Es bastante, bastante, bastante grande. Yo creo que medirá unos 50 por 70, más o menos, yo creo. Y bueno, mirar, aquí tenemos mucho margen, pero en este lado, pues nada, poquísimo. Así es que bueno, si lo quisiéramos enmarcar, tendríamos que añadir un trocito de tela para poder enmarcarlo. Y
Ahí vienen las dos agujitas. Y bueno, lo voy a acercar hacia la cámara para que veáis que se ve súper bien. Vamos a ver los colores. Bueno, mirad. Lo primero, claro, negro vamos a utilizar mucho, así es que nos viene aquí un churrito. Luego también viene otro churrito del 603, que es un rosita. Y bueno, los colores son súper preciosos y brillantes, brillantes, brillantes. No son de seda, son de, bueno, pues de algodón y mezcla con, vete tú a saber. Pero es que tienen un brillo, tienen un colorido, mirar, mirar qué tonalidades azules, no me digáis que no son bonitas. Estas tonalidades verdes, aguas, azules, oh, qué bonito. Amarillo, mirar, y aquí tenéis otras tonalidades. Mirar, es que estas tonalidades así juntas, oh, me encantan, me encantan. Bueno, pues este es uno. Y vamos ahora a por los de Joy Sunday. De todos los que vaya a ver, dos, creo, no tiene nada que ver el uno con el otro y el resto es como de una colección, por así decirlo. Así es que vamos a empezar por esos que, bueno, pues que no son de la colección. Mirad, cuando yo vi esta monería, ya sé que me vaya a decir que es muy infantil, que bueno, pues para una habitación de un bebé, la verdad es que sí, pero es que me pareció tan bonito, tan, tan tierno, es como si, a ver, es como si fueran los tres conejitos que van aquí, es como si fueran pues tres hermanos. Y bueno, aquí está la hermana mayor, que va tirando de sus otros dos hermanos, porque yo creo que tienen que ir a alguna fiesta de cumpleaños o de disfraces o de algo por el estilo, de algún amigo o alguna amiga. Y bueno, pues que la hermana mayor evidentemente no quiere llegar tarde, quiere llegar de las primeras y entonces tira de sus dos hermanos. Pero este pobrecito que le han puesto este disfraz va cargado con el osito, el disfraz que le queda enorme, los globos. Bueno. Y la hermana mayor, no me digáis, con pulseras, es que está súper, súper graciosa. Como ya sabéis que en estas páginas los kits de Joy Sunday normalmente vienen en impreso y este trae unos colores pasteles muy claritos, yo cuando lo haga no lo voy a hacer en tela blanca, voy a ponerle una tela de color para que estos colores de los conejitos destaquen más, pero es que me parecen tan bonitos, tan simpáticos me parecieron. Y bueno, vamos a los datos técnicos. A ver, vamos a ver qué dice. Pues mirad, pues dice que mide 36 por 27, que es en 14 CT. Y bueno, ya os digo yo que es en impreso. Uy, qué pequeño se ve el gráfico. Se ve bien, pero es súper minúsculo. Estos chinos están empezando aquí a ahorrar hasta en el papel. Es papel, papel, no es papel fotográfico, un poquito más gordito que un papel normal. Y bueno, aquí está el resto del gráfico. La verdad que tiene punto lineal, pero para mí no es un punto lineal excesivo. Y bueno, por lo que yo estoy viendo aquí, traen 25 colores para hacer cruces completas. Nos trae media cruz. No sé dónde estará la media cruz. Bueno, cuando lo borde, averiguaré dónde está. Y un color para el punto lineal. Y vamos a ver la tela. Mirad, no es un kit grande. Mirad. Y mirar, no tiene, no le veo que tenga confeti. Quizás algún cambio de color así por los vestidos, por los trajes que llevan los conejitos, pero vamos, no le veo yo confeti. Yo creo que este es un kit que se va a hacer muy bien. Mirar, ¿veis? No es muy grande y los colores son estos.
Lo que yo os decía, son colores muy, muy, muy claritos, muy pastel. Bueno, aquí estáis viendo las dos agujitas. Y veis, colores muy, muy, muy pastel. Y supongo que con este es con el que se hará el punto lineal. Amarillos, verdes, son colores, pues eso, muy, muy claritos, muy sinuosos. Mirad, ¿veis lo que os decía? Que si lo hacemos sobre una tela blanca, no nos va a decir, no nos va a decir mucho. Así es que yo cuando lo haga buscaré una tela de color o otra opción que tampoco estaría mal es lavar esta tela y teñirla aquí en casa. Bueno, pues este es otro kit. Vamos a por el siguiente. Bueno, mirad. El siguiente, a ver, que voy a buscar. Ah, no, pues son tres, tres, tres son de los que no son de la colección. Bueno, mirad, el siguiente es de una temática que a mí esa temática me encanta. No sé por qué, pero me gusta muchísimo, muchísimo. De hecho, yo estoy bordando, no es de Jai Sunday, es un patrón de otra casa, pero bueno, estoy bordando de esa temática. ¿Y cuál es la temática? La temática es Alicia. Alicia en el País de las Maravillas. Me encanta la temática esta. Además, sacan unos kits y unos gráficos sobre Alicia que para mí son preciosos. Y bueno, pues este cuando lo vi me encantó porque representa lo que es Alicia muy, muy bien. El conejito con su reloj, tic-tac, 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 que no puede fallar. Y luego, bueno, pues aquí está la cafetera, la tetera, el sombrero del mago y, cómo no, este gato con esta sonrisa maliciosa y Alicia sorprendida con la llave en una bolita de estas de cristal, porque, bueno, pues Alicia, como ya sabéis, en tanto los libros como en la película, bueno, pues como que se mete en un mundo diferente, como en un mundo paralelo, y yo creo que esta bola de cristal representa mucho ese mundo paralelo en el que se mete Alicia. Y bueno, vamos a ver. Mirad. Como estáis viendo, no es un kit grande, mide 26 por 34 y bueno, este gráfico se ve mucho mejor que el anterior. No es de los grandes grandes, pero se ve muchísimo mejor. Y bueno, pues estoy viendo que prácticamente no hay punto lineal. Bueno, hay punto lineal aquí en las manecillas del reloj, en las cejitas del conejito y en las antenitas de la mariposa y ya está. Así es que, y tampoco lo veo complicado este kit. Yo este kit quizás lo recomendaría para alguien que quiera empezar a bordar punto de cruz porque no tiene confeti y además es que es súper bonito, no es cobertura completa y yo creo que yo lo recomendaría. Tiene un total de 20 colores para hacer cruces completas y uno a punto lineal, pero vamos, el punto lineal ya veis que prácticamente nada. Y bueno, mirad qué bonito es. Mirad. ¿Veis? Y como estáis viendo, ¿veis? No tiene nada de confeti. Yo no lo voy a hacer aquí tampoco. Cuando lo borde lo voy a hacer, lo tengo claro, eso sí, lo voy a hacer en una lugana y creo que va a ser una lugana en blanco roto, porque si la pongo de color, no sé, como que pierde el efecto de o la magia de la bola de cristal. Creo que en un blanco roto creo que puede quedar súper original. Bueno, mirad, se ve súper bien. ¿Veis? Que no tiene prácticamente confeti. Y bueno, mirad qué colores tan bonitos trae, tan diferentes. Mirad los unos de los otros. Para ser uno de estos de Alicia, mirad,
Trae rojizos, azules, marrones, verdes, morados, rositas, palos, unos más claros, otros más oscuros, más azules, unos verdes oscuros y, como no, un blanco, que será pues eso, para el conejito, para el mandil de Alicia. Y bueno, vamos a por el siguiente. Y el siguiente que me parece súper, súper, súper gracioso. Además, ya sabéis que a mí los animales, para mí los animales es que me encantan, es una pasión. Yo creo que me gustan tanto porque los veo tan sinceros, tan transparentes, tan tiernos, que lo dan todo por nada, que yo creo que es eso, lo que a mí me encantan los animales. Y como no, mirar qué tres tan preciosos. Bueno, los tres aquí con su corazoncito en la boca, un ratoncito que no sé por qué, pero me da la sensación que es un ratoncito cachorro porque mirar el cuerpecín y mirar las orejas que le han puesto. Ahí es que están, es monísimo. Un gatito súper sonriente, como mostrando su corazón, como diciendo, bueno, es que te doy mi corazón, te doy todo mi cariño. Y como no, este perrito, yo lo voy a llamar perrito Lanitas, que pobrecito mío, casi que no se le ven los ojos. Bueno, casi no, es que no se le ven el pobre. Pero está aquí con sus dos amigos, el ratón y el gato, aquí posando para la foto y diciendo igual que sus amigos, que bueno, pues que dan, que lo dan todo por nosotros, por las personas que cuidamos de ellos. Y bueno, el resumen de la frase es que dice que, bueno, pues eso, que nos dan su corazón y que no estamos solos. Y es que me parece súper, súper bonito. Es muy, muy sencillo. Y vamos a ver, mirad. Es así alargado, mide 32 por 21. Y bueno, este tiene un poquito más de punto lineal que el anterior. Se ve bastante bien el gráfico, pero bueno, pues también es pequeñito. Como he dicho antes, yo creo que los chinos han decidido ahorrar en papel. Y trae un total de 16 colores para hacer cruces completas. Trae un color para el nudo francés y cuatro colores diferentes para el punto lineal. Y bueno, se ve muy bien. La telita, mirad. Como podéis ver, no es grande, tampoco es cobertura completa. La verdad es que de todos los kits que os traigo hoy, el único de cobertura completa es el primero que os he enseñado, el de Cenicienta. Y bueno, pues aquí está, se ve muy bien. Lanita, yo creo que es el casi, por así decirlo, tiene confeti, pero yo tampoco lo llamaría confeti porque no utiliza muchos colores diferentes. Y luego está el gatito y el ratoncito, que nada, aquí no hay confeti ni en los corazones tampoco. Y bueno, ya sabéis, este proyecto se va a definir por el punto lineal. Y mirad los colores que traen, ¿no? Con unos colores muy bonitos. Trae, claro, evidentemente trae muchos marrones, muchos beige, el azul de los... A ver, este azul es... Ah, el azul este es donde, para el suelo, donde están sentados los animalitos. Y bueno, pues los rojos para los corazones, la frase que también va en rojo. Y luego, bueno, pues también en blanco. Y aquí detrás tenéis las agujitas. Y ahora vamos a esa colección de la que os estoy hablando desde el principio del vídeo. Y bueno, pues una colección de una casa, ya os digo, es de la casa Soda. Y bueno, en otra ocasión os he enseñado un kit
Bueno, os he enseñado muchos kits de soda, pero solo os he enseñado un kit de esta parte de soda que, bueno, pues que para mí muestra ese amor, esas relaciones adolescentes y me parecen súper simpáticas. Además, como yo tengo un súper adolescente en casa que está en su pleno apogeo, porque Jorge tiene 15 años. Y bueno, uno que mi pequeño, que tiene 11, que bueno, en breve cumple los 12, y bueno, que está ahí a puntito de entrar en esa adolescencia. Así es que, pues claro, veo estos kits y me enamoran. Mirad, aquí está este, que como os estaba diciendo, bueno, pues son esas relaciones con ese sentimiento de ese amor diferente. Hacia otra persona con la que quieres tener una relación así un poco más especial. Y bueno, pues ya sabéis que pues que así en la adolescencia, entre 17, 18, 15, que están así como tonteando, bueno, pues que no saben muy bien cómo mostrar su cariño, su deseo hacia esa otra persona y es así por así decirlo, ese amor tímido, porque mirar, aquí tienen, se están dando de la mano, pero bueno, como que no quieren, como veis, porque luego cada uno de ellos no se mira el uno al otro, se están dando la mano como el que no quiere la cosa, pero están expresando, pues eso, su deseo el uno hacia el otro. Aquí, bueno, pues el chico que no sabe muy bien cómo decirle que le gusta, le ha escrito una carta, y bueno, y realmente la chica, pues tiene aquí coloretes porque, bueno, el chico también, bueno, porque sienten así un poco de timidez, de vergüenza. Mirar, aquí hay una bicicleta y bueno, pues ya sabéis que estos kits se definen por ese punto lineal. A ver si quiere salir. Ah, sí. Mirar. No son proyectos grandes, son, mira, 26 por 27, casi que es un cuadrado perfecto. Bueno, a ver, aquí nos pone ya la cantidad de colores que trae. Trae 25 para cruces completas y 4 diferentes para el punto lineal y trae 26 colores en total. Y, madre mía. De verdad, qué poco me gusta que pongan el punto lineal así. Entre que el gráfico se ve bastante bien, pero están los símbolos súper pequeños. Y poner el punto lineal, de verdad, con este gris, ¿por qué no lo ponen con negro, por favor? Que se ve mucho mejor. Bueno, es que el punto lineal, de verdad, utilizar este gris para la mayoría del punto lineal, no sé, deberían de haberlo, vamos, no sé, no, que no me gusta así, que tenían que es casi todo el punto lineal en ese gris, en lugar de ponerlo gris, que lo hubieran puesto en negro, ¿no? Digo yo. Y bueno, pero bueno, así todo yo lo voy a hacer porque es que me encanta esta escena, ¿qué queréis que os diga? Me encanta. ¿Veis? No es cobertura completa. No es un proyecto grande y bueno, pues como veis, lo que define el proyecto completamente es ese punto lineal del que yo os hablaba. Y se ve fenomenal. Y los colores. Bueno, pues los colores, estos kits también se definen, bueno, estos proyectos se definen por mucha variedad de color, mirar. Bueno, ahí tenéis las dos agujitas y mirar la variedad de color. ¿Veis? Verde. Bueno, en este caso trae un color así más country, pero trae mucha variedad. Verdes, beige, rosa, vinos burdeos, amarillos, salmones, marrones, mirar más tonalidades en rosas, azules, ocres, blancos. Bueno. Es que me encantan estos proyectos, la verdad. Este es uno de esa colección. Vamos a por el siguiente de esta colección. Mirad qué cosa tan bonita.
Bueno, pues aquí han decidido estos dos amigos que bueno, que sus sentimientos yo creo que son más que amigos. Bueno, pues han decidido quedar para estudiar, para repasar, bueno, pues todo lo que han dado en clase. Y están aquí los dos súper bien puestos aquí para la foto. Eso sí, que eso se lleva ahora mucho. Guapísimos los dos. Y bueno, están aquí haciéndosele la fotito para, bueno, pues para mostrar en sus redes sociales, pues eso, pues que se gustan y que han quedado para estudiar, pero vamos, que yo casi que lo veo como una excusa y lo que han quedado es para poder estar juntos. Y bueno, no le falta ni un solo detalle a la habitación. Aquí está guirnalda con diferentes cositas colgadas, la estantería con libros, un banderín y una maceta. Y bueno, pues como están repasando los libros y unas tacitas, vamos a decir que es chocolate. Y bueno, pues este casi que mide igual que el anterior. El anterior era 26 por 27 y este es 27 por 27. O sea que es un cuadrado perfecto. Y ¡ay, qué bien! ¡Ay, qué bien, qué bien, qué bien! Mirad, el gráfico se ve muchísimo mejor que el anterior. ¿Veis lo que os decía? ¿Por qué han puesto en el anterior el punto lineal en gris? ¿Por qué no lo han puesto como este, en negro, que se ve fenomenal? De verdad, es que no lo entiendo. Bueno, fenomenal, se ve muy, muy bien. Y este trae un total de 21 colores para hacer cruces completas y tres colores diferentes para el punto lineal y en total, pues 21 colores diferentes. Y la telita es esta. Bueno, aquí yo creo que hay que bordar un poquito más que en el anterior. Y bueno, mirad, ¿veis? Y como el anterior, pues, ¿qué es lo que define a los proyectos? Pues eso, el punto lineal, pero se ve muy bien. Aquí parece que hay un poquito más, puede haber un poquito más de cambio de color, pero yo a esto, como estáis viendo, no lo considero confeti. Para nada, no, no lo considero confeti. Mirar qué colores más alegres trae este proyecto. Mirar rosas, azules, salmones, amarillo, verde. Mirar qué tonalidades tan alegres. Bueno, pues esta es otra escena. Vamos a por la siguiente. La siguiente. Mirad, bueno, pues la siguiente es que me encantó. Aquí ya como que, a ver, es como un proceso así evolutivo lo que os estoy enseñando. Aquí ya es como, madre mía, no puedo aguantarme más y te tengo que dar un abrazo, te tengo que dar un abrazo. Y bueno, pues ella dice, ay, por fin, por fin, por fin, no sabía cómo hacerlo y bueno, pues él como que ha tomado ahí la iniciativa de abrazarla a ella porque ya no, es que ya no podía reprimirse más ese sentimiento de, bueno, pues ese deseo de estar con ella, de compartir todo y bueno, pues ella también abrazándole porque claro, él ha ido por detrás como para darle una sorpresa y darle ese abrazo y bueno, pues ella como que, a ver, como que llega de algún sitio y claro, han estado un tiempo separados, habrán estado en contacto, claro, pero bueno, han estado un tiempo separados sin poderse ver ni tocar y entonces, bueno, cuando él se ha enterado que ella ya ha vuelto, pues ha ido corriendo, 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 corriendo a verla, a abrazarla y bueno, pues ella se ha encontrado una cartita en el buzón. Y digo que ella ha ido a algún sitio, tiene que haber estado de viaje porque mirar, aquí ha dejado la maleta. Este perrito tan mono que es casi, casi que siempre o en muchos de los proyectos los acompaña. Y bueno, pues estos girasoles que le dan ese toque que a mí también me encanta. Y esta frase que dice, gracias por quererme. Este también mide 27 por 27.
¡Ay! ¡Qué bien! Porque parece que yo todo es como sorpresa por lo delante del punto lineal. Este también se ve muy bien. Los tres que os he enseñado son todos en folio, no es papel fotográfico. Por lo tanto, yo eso lo agradezco mucho. Este tiene más colores que el anterior, trae un total de 26 colores para hacer a cruces completas y uno en punto lineal. Bueno, ya habéis visto, cargadito, cargadito de ese punto lineal. Y mirad. Mirad, este sí hay que bordar más. Y bueno, parece que, a ver, es que como yo no le veo así. Mirar, un exceso, cambio de color, pues a ver, yo es que esto para mí no es mucho confeti, la verdad, acostumbrada a hacer los Heaven, pues claro, los Heaven sí que tienen ahí bien de confeti. Y bueno, vamos a ver la agujita y mirar el colorido. Aquí está. Mirar qué colores. Mirad, tres tonos de morado, verde. Aquí tenemos estos un poquito más claros, vino burdeo, amarillo. Pues el amarillo aparece casi en todos, por lo que me he estado dando cuenta. Naranjas, rosas, azules. Mirad, mirad qué bonito tiene que quedar. Mirad, ¿veis? Tiene un colorido. Bueno, me encanta. Me encanta el colorido que trae. Vamos a por el siguiente. Y bueno. Pues el siguiente ha llegado, han decidido, bueno, pues dar un paseo juntos y han dicho, bueno, vamos a ver, espérate, primero voy a enseñar cuál es el proyecto, que es este y como os estaba contando. Bueno, pues en esta ocasión han decidido quedar y salir juntos y han dicho, bueno, ¿y dónde vamos? Un sitio que nos lo pasemos bien. Bueno, pues han decidido irse a un parque de atracciones y en ese parque de atracciones, ¿qué es lo que hay tan bucólico, tan de enamorados, que, bueno, pues que podemos montar? En los caballitos. Y cómo no, pues aquí los tenemos en los caballitos y ya, pues bueno, como que van perdiendo un poquito ese pudor y ya, bueno, pues ya han decidido ya mostrar su cariño dándose un beso. No me digáis que no es bonito. Bueno, el tío vivo me encanta. Los caballitos, bueno, los define súper bien. Y bueno, mirad, se han puesto los dos guapísimos. Tenemos la pegatina aquí en el medio. Y yo estoy aquí contando y con la pegatina ahí en el medio. A ver, mirad, se han puesto los dos súper guapos. Ella con falda, blusa, sus medias y bueno, él mirar hasta con corbata. O sea que es que la ocasión era especial. Este mide 26 por 26 y bueno, se ve muy bien el gráfico. También el punto lineal también se ve muy bien. Y trae un total de 22 colores para hacer cruces completas y dos colores para hacer el punto lineal. Mirar. Este es así, como los anteriores. También se ve muy bien. Y bueno, pues también como los anteriores con mucho colorido. Ahí están las agujitas. Y mirad, también mucho colorido. Me encantan. Mirad, ¿veis? Amarillo. Bueno, en esta ocasión no trae ese amarillo tan fuerte que hemos visto en los anteriores. Y vamos a por el último, que a ver, el último, yo tengo dudas que sea de la Casa Soda. Más bien creo que no. Pero bueno, se asemeja mucho a ese estilo y es que cuando lo vi me pareció súper simpático. Y esta es esta parejita montada en esta Vespa. Y bueno, mirad, van súper contentos los dos.
Él guiña el ojo como diciendo, por fin conseguí que se venga conmigo en la moto, y ella súper contenta con su pañuelo al aire, con sus cascos, eso sí. Y bueno, es que me gusta muchísimo. Este es más pequeñito que los otros que yo os he enseñado. Mirad, mide 22 por 22. También es cuadrado, pero eso, es todavía más chiquitín que los otros. Y vamos a ver cómo es el gráfico. Madre mía, pues para ser más pequeño trae todavía más cosas que el anterior. Y bueno, pues aquí tenemos el gráfico. Como estáis viendo, el punto lineal, pues nada, en este azul que no me gusta muy mucho, la verdad, porque podían haberlo hecho en negro, pero bueno, pero se ve. Y como estáis viendo, bueno, está el gráfico un poco pequeño, pero bueno, yo creo que lo adecuan para ponerlo así en una única cara. Y es papel normal, trae un total de 25 colores, trae más colores que el anterior para ser más pequeño. Y madre mía, trae de todo. Trae 25 colores para hacer cruces completas. Tres colores diferentes, tres cuartos de punto, por eso creo que este no es soda. Y bueno, no es soda también por las caras y bueno, en fin. Y tres colores diferentes para el punto lineal. Y luego, mirar, esta es la tela. Mirar, ¿veis? Y bueno, a pesar de que trae más colores que los anteriores, realmente, bueno, es que no le veo un cambio así de color en exceso. Por lo tanto, para mí, confeti no es que haya, claro. Y los colores, la verdad que son unos colores súper bonitos, que hacen un montón de contraste, quizás sea por el rojo de la moto, el vestido de la chica, no sé, la verdad es que mirar, qué rojo, naranja, mirar, ¿veis? Rosas, la verdad es que mirar, le vamos a dar la vuelta para que veáis bien los colores y el contraste con la tela. Y bueno, pues este ha sido el último kit que os quería enseñar. Ha sido un vídeo de estos larguitos. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como lo he disfrutado yo enseñando todas estas cositas, los hilos, los colores, telas, viendo gráficos. Y bueno, espero veros en mi próximo vídeo. Que bordéis mucho, 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 pero sobre todo que seáis muy, muy felices. Adiós.